La manga de Nebros. Hoy vamos a estar jugando a un mod demasiado roto. Y es que parece que estuviese en el Minecraft normal, pero en realidad estoy en la versión 1.7.10. Viejarda, la versión más vieja. Sí, porque vamos a estar probando el mod de Titans Mod. Y solo existe para esta versión. Ya desde vamos me instalé Titans el mod para ver los mod. Ítems que hay en el mod. Y apenas abro el inventario, si yo voy a la página 1 acá en la 2, se rompe todo. O sea, empezamos a bien, la ¿viste? Mierda. Después acá tenés todos los ítems nuevos. Fíjate, acá hay unas hachas que hacen. Son como 10 millones de daño. Una armadura que te aumenta toda la vida. Acá un más armadura. Hostia, de Bedrock. Bedrock compactada que se hace con Bedrock. ¿Cómo mierda consigo yo Bedrock? No sé. Hay acá crafteo. Pero... primero, hagamos herramientas básicas, por favor. Ok, ya me hice cosas de siempre piedra, eso, siempre bastante eso. Básico. Acuérdense que es la versión 1.7, así que para matar animales hay que spamear nomás, ahí asquerosamente. Uy, estoy jugando offline. No estoy en un cero, estoy en un mundo survival offline y ya se la digo a mí. Y hace el critiquillo, ¿sabes? Hay un logro para matar una vaca. Esta versión hay logros raros, hay logros raros. En esta ¿Hay logros por matar a vaca? Pero ahora también, ¿no? Uy. Está todo bugueado, mirá, todo roto ahí, el crafteo hecho como el ojete. Ah, okay, en mierda. Esta versión los aldeanos no están rotos, así que lo que vamos a hacer es... Uy, Dios, qué mal que están dando. Estoy en single player. Podríamos explorar un poco el mundo y... ¿Pero por qué se ocurrió hacer esto? Más que todo, creo que lo más importante sería minar. Eran tiempos más simples. Un montón de jungla, ¿no? Uy, los bugs de iluminación. Ok, qué concha. Es un slime eso, ¿no? Qué concha estoy viendo. Amigo, ya empezamos. Tipo, ni siquiera arranqué. Eso es un creeper titán, durmiendo. No, este va a ser mierda. No, si me voy... A ver, voy a ir... Vamos a ir por el show. Porque en realidad este nos va a hacer mierda. Nos va a matar. No, este nos va a matar. No puedo setear mi spawn point. Dios, qué mal que está. Esa cama. Ah, por cierto, hay dificultad. Dificultad de la aniquilación. Dificultad obliteración. Wait mode, o sea que es dificultad muerte. Tipo, no hay ni fácil, ni normal, ni difícil, ni pacífico. No, esas son las dificultades. Buenas. No sé por qué me das entendido que es un poco pocho. Buenos días. Y este parece buenas noches porque está durmiendo, ¿no? Se lo va a chingar, noche, bro. Literalmente buenas noches. ¡Hala, qué va a pasar? Bro. Va a explotar toda la mierda, ¿no? Amigos, ¿qué es esa vida? 25.000 de vida. Hostia, que nadie me hicieron buenas, ¿eh? Me podría ir a la mierda, ¿no? Me debería... Por suerte empieza tranqui el modo. ¿Qué está pasando? Es imposible. Es una mungus. Es un esqueleto disfrazado de Teletubby. ¿Qué mierda pasa? Es una mungus. Dios mío, se puede jugar. ¿Qué? Bueno, acá generó un nuevo mundo. Vale, eso va a decir. Un cofre a uno para hacer un... Para acelerar mínimamente las cosas. No, los cofres. Me dan madera. Me voy a llevar el cofre y las piedras también. Ya empezaron con las explosiones, boludo. Ya empezaron con las explosiones. No puede ser. Recién inició el mundo, viejo. Déjame respirar. Está jugando esto sin estar en directo. Muy rápido, wow. Porque una vez que cae la noche se vuelve imposible, boludo. Una vez que cae la noche se vuelve imposible. Entonces vamos a agarrar madera fast. Un poco de comida también. Voy a agarrar cuero. Amigo, re cruel. ¿Qué carajo? Tranquilo, Ya la asusté todo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué le pasa al Enderman? Es enfermo. A ver si consigo un pedernal. Che, ¿qué onda? ¿El pedernal viene por separado? ¿Esto? ¿Qué es esto, boludo? Cobre. Me sirve para hacer herramientas de cobre, que no son muy buenas, parece. No, la espada es como una espada de madera. Y me sirve hacer bronce. Y bueno, las herramientas de bronce son como las 10. Ah, es como el típico mod, ¿no? Vale la pena buscar cobre. What the fuck? ¿Eh? Es un bloque entero de hierro. Es un bloque entero de hierro, amigo. Este habla para minar, ¿no? No, es un bloque entero de hierro. No, con el pico de piedra no puedo picar. Voy a hacer rápido un horno. ¿Esto qué es? Tin ore. Y pasé bronce. No, esto también es un mineral un poco mierda. Me encanta, güey. Está cocido, boludo. Tipo, es el bloque de hierro ahí, todo cocinado. Ojo. Gratis todo este hierro, boludo. Ya está, me hago full hierro. Tiro hierro por todos lados con esto. Dux. O sea, eso es que va a ser muy difícil rápido. Entonces. Tú. Lagaro. Dux. ¿Qué sé, amigo? ¿Dónde salía ese? Pete. What the fuck? ¿De dónde sale, boludo? Lo voy a matar. Amigo. Como que están yendo un poquito rápido, ¿no? No hace falta tanta velocidad, muchacho.
No sé qué es ese ruido, boludo. Me da mucho miedo, puta. Puede ser un monstruo apocalíptico horrible. Tendremos que bajar a minar, la verdad, porque no creo que haya mucho más. No creo que se genere. Sí, este es fulminar, ¿no? Supongo. ¿Sabes qué me gustaría hacer? Conseguir manzana de oro. Restaría para esa. Uy, esta puede ser de noche igual. Ay. Mucho no creo que pueda hacer. Como es tan difícil el mod y tan injusto a la noche, me meto a la noche de las minas. Y yo supongo que con la mobcap de la noche, de arriba no se va a spawnear tanto bicho, ¿no? Yo supongo, no sé qué pensar. No, ya se está oscureciendo. Voy a agarrar comida rápido, me voy echando leches. Ok, vamos a ir echando metiéndonos leche en español. Hay que hallar azúcar ahí. Lo necesito, brother, lo necesito. Ok, cueva, nos mandamos. Se mete nos insta. Mandamos. Se mete insta o muere. Araña, no me gusta nada. Araña venenosa. Uf. Estamos en la 1.7, no hay problema, le podemos spamear fácil. Es que literal, literal. Hay arañas venenosas. Es que la 1.8 es muy, muy, muy fácil. Es muy fácil, pero muchísimo. Bastante tranquilo todo por ahora. Ya encontré oro, pero ¿para qué voy a agarrar oro si no tengo manzanas, boludo? Para el único, o sea, que eres intocable. Pedazo. Un cacho de hierro. Poquito hierro, por suerte, boludo. Una banda de oro. Exagerado, boludo. La generación de minerales. Exagerado. Ricos bloques de oro. Me los voy a llevar. No sabía que estaban en un. Hay manzanas de noche. O sea, el diamante. El 1.7. Estamos en cama 29. Vamos a ir a buscar. ¿Hay manzanas de noche? Creo que sí, ¿no? Bloque de esmeralda completo. No. Hay algo arriba mío que va a llegar en cualquier momento y me va a totear. Mirá la cantidad de redstone. Esto es mucha experiencia, boludo. Igual, ¿para qué quiero esmeralda? ¿Tiene algún uso la esmeralda? Yo me llevo los bloques de esmeralda. Capaz hay un aldeano que te trae una cosa super ultra OP. No, mirá lo que encontré, boludo. Spawner me encontré. Pleasant Blade Seed. Pleasant Blade Leaf. Noxious Draw Brew. No sé, tiene una pinta de una poción que te hace medio ultra destructivo. Voy a picar en línea recta hasta encontrar diamante. Sirve para la experiencia más que para otra cosa. A mí una banda de oro me sirve una locura igual, ¿eh? Dos bloques de oro, yo encontré manzanas, boludo. Oh. Fácil hongo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya, pero, que 14, lo van a matar fácil, 15, ¿no? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ya tiene 34, 35, 36, es mala, es mala señal, lástima, que encontré tanto. Tío, 38 diamantes. Joder, pensé que me iba a tocar 50. Qué mala suerte, chaval. No sé si ir al Nether directamente. Rich. Bueno, voy a picar obsidiana, me voy a hacer una mesa de encantamiento. Otra diamante. Vez. What a, boludo, ¿por qué hay tanto diamante? Tanto. Es mala tanto, señal, Tanto. Tú no sabes, muchachos, tú no sabes, papi, lo que es ser el verdadero Minecraftiano. Vamos a hacer un pico de diamante. Vamos a hacer una espada de diamante. Vamos a hacer una madurita. Ay, muy chico. Tú. Se nos fue la verga todos los diamantes, pero acá hay 1,5 millones de diamantes más. Así que me chupa un huevo. Pum, el último. Y ahora podremos encantar. Ahora podremos encantar, muchachos. Miedo. Podremos encantar. Así, así. Ah, en esta versión no se usa lápiz azul y... ¿What? Pará. Cada vez que hago así, cambia el encantamiento, ¿no? Rarísimo. Ahora voy a encantar al nivel más alto que me aparezca. Bro. Una poronga. Vamos a buscar un encantamiento bien alto. O sea, un montón, pero, de diamante, ¿no? Amigo. No entiendo eso. Es mucho diamante. O sea, es que hace falta, ¿no? Me la voy a guardar. Me la voy a guardar y la voy a combinar. No sé, es raro. Sharnes 2. No me puedo quejar, tampoco como que estoy poniendo muchas librerías. A ver, che. Bueno, creativo, creativo. Espada decente. Hay que encantar la armadura. Ah, sabes que el diamante no es tan importante en este mod, ¿no? ¿Qué se puede hacer con el diamante? ¡Oh, my God! Es una manzana de diamante. Me acaba de golpear algo y escucho muchos pasos de algo. Estoy capa 12, no puede haber algo más abajo. Tiene que ser arriba donde está todo. Amigo, escuchen la cantidad de pasos. No, me estoy mandando a mover acá. ¿Por qué hago esto? Si sé que me voy a morir. Amigo, es que escucho algo muy turbio. Ok, acá hice esto, voy a plantar semilla. No tengo nada para hacer lo que hacer, no tengo bone meal. No puedo marcar mi punto de spawn porque no es de noche. Es lo que hay. ¿Cómo está, muchacho? ¿Qué mierda es esto? Eso es lo que explotaba, ¿no? No le logro pegar. What the fuck, amigo, qué miedo.
qué no muere? ¿Por qué está vestido ese creeper? A ver, tengo una idea para matarte a vos. Miren qué rebuscada mi idea. El mechero, ¿no? Acabo de agarrar grava. Como no te puedo abrir porque vas a la velocidad de la luz. The Minecraft Expert Tactics. No, estás durísimo, hermano. No sé si te voy a matar yo. Dios. No sé si tenés regen... No sé qué mierda tiene. No explotes nomás. ¿Y se lo metes con el mechero? Solo te pido eso. Por favor, no explotes. Dios, amigo, no se muere con nada. ¿Qué onda con vos, flaco? ¿Te vas a morir? Uy, 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 uy. Aparte, la espada hace algo de daño, tipo. What the fuck? Wow, qué drop increíble. Dos de pólvora y una botella de experiencia. Ya que hay nuevos encantamientos. Dios, pero qué mierda, ¿no? Titan Slaying 2 más 32 de attack damage. ¡Oh, me tocó otro! What the fuck? Y si los combino, es lo mismo. Titan Slaying 3 hace el mismo daño. Lo voy a combinar igual. ¿Es el poder este? ¿Es este el verdadero poder? Hola, Hunter. Lee Discord. Te apuntas a un LOL en unas 5 horas. Uff, no creo, Hunter, ¿eh? Porque tengo que irme a dormir pronto porque mañana voy a ir a ver Barbie con Chatoune. Entonces va a ser un poco complicado, la verdad. Porque tengo que dormir para ir mañana a ver eso. Ah, que estás celosillo. Ah, estás celoso. Eso veo. ¿Y estás celoso? No me lo puedo creer. Estás celoso porque ya no te ya me tienes para mí. O sea, ya no te tengo para... Ya no me tienes para... Para... Ah, oh, fuck. Ya no... Estoy dormido, perdón, ¿ok? Ya no te tengo... No, ya no me tú ya no me tienes para mí. ¿Qué chat? ¿Qué estoy diciendo? Momento, perdón. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Ah. Bueno, lo has entendido. Que ahora mismo soy nube de Shadowne, perdón. Counter. ¿Vale? Ahora... Eso, solo puedo hacer cositas con Shadowne, pero ya cuando se vaya Shadowne, nuestro amor, nuestro... No sé, nuestra cosa seguirá, nuestra relación seguirá. Un beso. Dije, ¿qué sacas? Es que es el sueño, chat, es que no sé cómo decirlo. Mira. 25 niveles, igual hace un poco más de daño. 34,5 y... Infinitamente. Bueno, igualmente 34,5 está muy igual. Bien. No sé si habrá alguna protección nueva. Pero porque bueno. Me hacen mierda, amigo. Me hacen mierda. No puedo jugar. Tipo, un solo bicho. Un solo bicho. Casi me destroza. Y antes había escuchado un millón. A ver si sale el mineral nuevo también. Puede romper. No creo que haya sido un millón, sino que las patitas hacían. ¿Sabes? No sé, algo. La bedrock, ¿no? Nah. ¿Será con un pico especial? Es eso, amigo, así, ¿no? Mod. Voy a hacer de día, voy a subir a la superficie. Ojalá no me muera, no tengo ni idea si me voy a morir, ojalá no. Bueno, vamos a tratar de buscar una aldea. Necesitamos mucha comida y eso. ¿Qué está Flote 4 ya? Tiene el mundo para nosotros. Es el problema de tener muchos novios, se juntan todos ya. La mineshaft, la pregunta es, ¿tendría que venir acá? Sí. Si me correcto. Esto tiene aspecto de que me voy a morir. ¿Qué? No sé qué está pasando y qué me está pegando, pero ya me sacó mucha vida. ¿Qué? What the fuck, boludo, en serio, dale. No. Estoy muy débil todavía. Y encima la comida no tiene, no te da saturación. No tiene sentido esto. No tiene ningún puto sentido. La saturación es mega pocha. Me hizo mierda. No lo vi y me cagó a palos. Mira cómo sube. ¿Qué hay? Voy a correr. Qué asco, Dios mío. Estoy perdido, boludo. ¿Por qué hay golem? ¿Por qué escucho un slime? ¿Por qué hay golem de hierro? What? The fuck, boludo. Abajo, ¿no? Ah, tranqui, poneme la cara nomás. Dios, ¿qué es 4000, eso? ¿No? Por Dios. ¿Puedo hacérselo? Me va a matar, me va a matar. Si un bicho que no tiene nombre y eso me hizo miedo, esto no sé qué va a hacerme. ¿Qué hay golems, amigo? Jodeme que hay golems porque acá tendría que haber una aldea y no se generó. 4000 es poco, realmente. O sea, él hace 32. En cada. El golem me está viendo algo. Oh. A la mierda. ¿Qué pasó? Replay mode. Es imposible jugar este modo. En una aldea. Allá hay una. Uf. Ojo al piojo con las. Con los pantanos. Porque son muy buenos para conseguir. Manzanas. Agarra la manzana si tío, me voy al Nether. O no sé. Realmente, lo mucho que ha mejorado Minecraft es una locura, chat. O sea, literal. O sea, lo de que la comida no te dé la saturación.
¡Qué palo! No, no sé cómo conseguir los minerales más poderosos. O sea, literalmente, como que me quedo tonto porque no sé si tengo que matar un mob. ¿Qué tengo que hacer? Y se mira algo. No hay manzanas. ¿Qué me da esta? Fuerza 3, Speed 2. Regeneración, andás a ver qué regeneración. ¡Qué god! Pero es muy rápida. Igual está muy buena, boludo. Tipo, con esto tanque una banda. Resistencia 3. Resistencia 3. Resistencia 3 lo aguanta todo. Me voy al Nether. Me voy al Nether. Vamos a hacer la corta, muchachos. Esto puede salir horriblemente mal. Arrancamos. Mineral nuevo. Esto no creo que sea cuarzo. ¡Qué asco! ¿Bro? Arrancamos tranqui, por suerte, ¿no? Amigo, ¿qué está pasando? Por Dios. ¿Pero eso es legal? ¿Pero qué está pasando? Me tiro a la lava. No hay otra. Yo no entiendo. Este mod está hecho para jugarse en survival. Tranquilito el Nether, por suerte. Hostia. Amigo, no puede ser la cantidad de esqueletos que están exponiendo, boludo. ¿Pero qué es eso? Son todos inmortales. ¿Por qué me tienen agro ya? ¿Me tienen agro? Encima me pegan a... Típico. Me hicieron la armadura una mierda. Me hicieron mierda la armadura. Buah. GG. Corta, eh. Carbón. ¿Por qué hay carbón en el Nether? No quiero carbón. ¿Esto qué es? Esto es, te da piedra. No lo puedo creer. Un blaze. Uno de estos, a ver. Ah, bueno. Uy, amigo. Mira cómo. Pero con mal. What the fuck? What? Me tiró el bloque de fuego. El blaze me tiró el bloque de fuego. La madre, ¿por qué no tiene sentido? ¿Qué te pasa, hermano? ¡Estás re loco! ¿Qué es eso? No sé qué es, pero lo voy a matar. Son un... O sea, spawné un montón. Me rompe la armadura y me muero. Preocupante, ¿eh? ¿Quién ha hecho este mod? ¿Quién ha hecho este mod? Preocupante. ¿Este mod no tiene sentido? Amigo, que si está en Etherfort, ¿no? Ya verás. Sí, el mejor loot del universo, la Etherfort. No. ¿Y eso? ¡Qué carajo! ¡Qué carajo, boludo! ¿Qué? ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué está pasando? ¡Amigo! ¿Qué carajo? Bueno. ¿Qué es ese mod? Yo creo que con lo que acaba de pasar, creo que es más que entendible que es irrecuperable mis ítems y que el mod está completamente desquiciado conmigo. Así que vamos a dar un intento. Voy a seguir jugando survival, pero me puse crítico un ratito. Más que todo para encantar esto. Vamos a ir medio encantado, medio así, medio un poquito más polenta. Entonces tenemos una espada que saca mucho daño. Pero ahí está, estamos fuertes, pero tampoco es una exageración para lo que es el mod. O sea, estoy full PT4, Blast Protection 4, lo puse en las perneras porque exploto todo el tiempo. Supongo... A la mierda, 16 minutos llevo ya. Supongo que... Que investigará cómo se hacen las otras armaduras, ¿no? Supongo. Y la espada es una cosa de locos. Y me puse estas manzanas. Pero bueno, vamos a probar qué onda, boludo. Vamos a probar a ver si llego a algún lugar con esto. Porque posta que... Encima hay un montón de encantamientos rarísimos, no sé. Pero no logro pegarle nunca a los bichos. ¿Entendés? Tipo como tanto encantamiento el pedo, hermano. Me voy a pegar Ender Pearls. Y con estas mismas Ender Pearls tengo que llegar al End. Acá mi modo de survival. Y entramos a ver el quilombo. Otra vez. A ver si podemos conseguir Blaze Rod. La idea sería conseguir Blaze Rod, boludo. Un tiro. Dos tiros. Están mega chetados. De Power 4 aguanta el gas de mierda y hace esta explosión gigante que destruye todo. Ok, tres barras. Barras. ¡Ya empezamos! ¿Cómo que? Uno spawnea muchos, ¿no? Mío, no muere este bicho. Creo que se ha puesto un breaking. Mate. What the fuck, boludo, que es un dragón. Ah, te va a dar un montón de... Oh, Dios, la cantidad de cosas que tiró. Mierda. Carajo,
La cantidad de cosas que tiró, boludo. A ver, tiró muchas cosas, pero ninguna me sirve. O sea, tiró sí. Oh, qué locura la cantidad de cosas que tiró. Ninguna me sirve. Ok, vamos a la Nether Fort o lo que queda de ello. Tengo no, pero igual, muchos diamantes, ¿no? De bala de blaze, el bicho ese. Y acá me van a empezar a caer. Mira, ya está. Ya están cayendo, de hecho. 25.000 enemigos. No, es que me van a hacer verga, no. 2 minutos y medio de resistencia, 3. Voy a comerme una manzana, otra manzana en cualquier momento. Aquí es un gas normal. Gas normal las pelotas, porque la verdad que el rango de explosión no tienen aumentado. X10. Tengo 5 sí. balas, serían 10 ojos, un poquito más. Tengo 6 balas, son 12 ojos, voy a agarrar más porque no sé si llego con 12. A ver, Gerson. A ver, Gerson. What the fuck, no le pega. Bueno, parece que los gas son inmunes a sus propias bolas. Andate a la concha de tu madre. No, yo me iría de acá. Yo la verdad me iría retirando del Nether porque aparte no creo que haya otra cosa más interesante de lo que acabamos de ¿por qué de le daban justamente? ¿Qué tengo? ¿Qué? No entendía nada, amigo. ¿Eh? No, 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 hay algo que me está persiguiendo. Me voy a morir. Hay algo que me está matando. Oh. No puede ser, amigo. Es imposible, este juego es imposible. Entonces, gente, me voy a poner esta armadura. Que si bien está potente, no creo que sea. No creo que sea la cosa más bestial del mundo. O sea, es la tier más baja del mod. Harcadium se llama. Hombre, más 80. No, no, no puedo morir con esta armadura. Yo creo que es hora de ir spawneando bichos desde el creativo, ¿no? Okay. Vamos a spawnear el Omega Fish, gente. 8000 de vida, hizo de noche. Una pinta de que nos va a hacer verga. Es que no tiene sentido cómo se regenera la vida, boludo. Ok, le puedo pegar por fin. Un enemigo que le puedo pegar, boludo. No puedo creer. Un enemigo ponele, del Fortnite. No, que le puedo pegar, ponele. Amigo, mirá la velocidad que se regenera la vida. No, se metió bajo tierra. No, 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 mirá, mirá, mirá. ¿Carajo? ¿Cómo? ¿Me está buscando? ¿Qué es eso? El juego ya está empezando a funcionar como el reverendo gente. No, pero es que pero no, el juego pero no puede aguantar el meta. Se rompe cuando metes a un enemigo que está. Ok, inicié un nuevo mundo porque el anterior me crasheó y creo que perdí todos los videos de replay mod. No sé si los perdí, pero no me los voy a poner. Me voy a poner el arco ahí. A lo mejor es para el replay mod. El Creeper Titan, no el esqueleto. A lo mejor es para el replay mod, por lo que le matan mal. Mira esa vida. Uy, 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 uy. 20.000. Son muy buenas las animaciones. Y ahora va a ser un ataque que nos va a totear a todos, ¿no? A mí me está impresionante. Sí, puede que le puse mal con el mod, ¿no? Carajo. La verdad es que esto es un sentido impresionante. O sea, no termino de entender cómo lo matás. Me voy a poner esta espada de acá. No, no termino de entender cómo lo matás posta. Bro. Me sacó el arma. Me voy a poner la espada más polenta de todas. Esta me voy a poner. ¿Me morí? Bueno, camaradas, para terminar, vamos a hacer el espectáculo más caótico, más fruta que existe, spawneando. Nah, es imposible ese mod, Muchos titanes, así que voy a poner el replay mod. Si Farfa no ha podido, nadie podrá hacerlo. Última Iron Golem Titan. Ok, un titán Iron Golem que va a pelear contra el Ender Colossus. Es chill, ¿no? Es chill, ¿no? Estás en plan entre los titanes. Esto es una banda, amigo. Estamos viendo cine, señores. ¿Para hacerte en 1.7.10? Pero, amigo, me acabo de morir. Estoy en creativo, me acabo de morir en creativo. ¿Se están multiplicando? Amigo, me estoy muriendo en creativo. Me va a explotar la PC, amigo. ¿Bro? Me va a explotar la PC. No puede ser. ¿Qué es esto? Por favor, hagan algo. El Iron Golem contra el Ghast Titan. Esto es lo que estaban. Pero está en creativo y se muere. ¿Cómo es posible eso? Dios.
grandísimo. Va a petar. No tiene ningún tipo de sentido esto. Ya se lagueó, se toteó de nuevo. Es hora de exponer el bicho final, el Withersila. Antes de la Witherstorm, wow, existía el Withersila. Creo que es un poco grande, ¿eh? Pero ¿cómo? Bueno, ¿pero cómo puedes jugar esto? No entiendo. Te rompió la compu. Si hay algo que hay que admitir, es que estás puesta en escena, es muy épica. Lástima que no funcione. Literal, lástima que no funcione. Muy god video, la verdad.